Hola chicos y chicas, primero de todo, perdonad la tardanza de hoy, pero es que no hay manera hoy con el wifi de casa, entonces lo que he hecho directamente ha sido compartir el internet desde el móvil para que me llegue al ordenador, porque hacer los vídeos con el móvil, luego colgarlos a internet, bueno, quiero decir, al canal de YouTube y todo esto es un poco rollo. Entonces hoy me ha costado la vida, pero bueno, aquí estoy y ahora ya con el internet compartido, que igual se me tendría que haber ocurrido mucho antes, pero bueno, voy a ir colgando todo el material que tenía preparado para hoy, ¿vale? Lo primero es este vídeo. Solo deciros que es el último día que repasamos sintaxis porque hoy quiero introducir unas poquitas cosas nuevas, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso de sintaxis a través de una actividad que os he preparado. Veréis que es una actividad donde tenéis que contestar preguntas para desvelar el sentido de una imagen que he puesto en esta pequeña presentación. A medida que vayáis diciendo correcto e incorrecto, pues se va a presentar una imagen de la que tenéis que luego descifrar su sentido según vuestras reflexiones y decirme algo sobre el autor, que es Lao Tse, ¿vale? No os digo quién es, vosotros ya lo vais a descubrir. Y hoy simplemente, muy rápidamente, ya que os puse la semana pasada os puse un esquema de sintaxis para repasar, y hoy solo voy a introducir dos nociones muy, muy básicas para que sepáis analizarlas, ¿vale? Muy básicas, basiquísimas. Y es el pronombre se, ¿vale? Se es un pronombre que aparece mucho en muchas oraciones y que a veces no sabemos muy bien cómo calcular. Como por ejemplo, se peina, se besan, se comenta, se dice, se ha producido, se come. Bueno, este se tiene un papel muy importante en todas estas oraciones y poco a poco vamos a ir desvelando por qué, ¿vale? Y hoy empiezo con los dos primeros valores que quiero que sepáis sobre el se. A los de tercero, que esto es un vídeo para segundo y tercero, a lo mejor ya os vamos hablando un poquito, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los primeros valores del se? ¿Para qué sirve este pronombre se? Vamos a empezar un poco con ello. ¿Cómo utilizamos esta palabra se y en qué ocasiones? Porque se es un pronombre, pero al fin y al cabo es una palabra con mucho sentido. El se, hoy vamos a ver sus dos primeros valores. El primer valor del se es el reflexivo y el segundo valor del se es el recíproco. Un se reflexivo es el que ponemos a una oración para dar a entender que el sujeto dice algo que se refiere, perdón, que la persona realiza un verbo sobre sí misma, ¿vale? Si yo digo se peina, es porque se peina a sí mismo. Si digo que se maquilla, es porque se maquilla a sí mismo o a sí misma. Se depila a sí mismo o a sí misma. Se limpia o se lava los dientes a sí mismo o a sí misma. Sin embargo, a veces este se hace una función que no es reflexiva, es decir, que no es a sí mismo, sino que junto con otra persona es una situación que se realiza recíprocamente, ¿vale? Es un se que nos indica que una acción se realiza con reciprocidad. Si yo digo que Inés se peina, se maquilla, se limpia los dientes o se lava los dientes, porque Inés hace algo sobre sí misma, se lo hace a sí misma. Incluso se corta el pelo a algunos. Pero si yo digo, por ejemplo, dos alumnos se pelean, es uno al otro. Si yo digo dos alumnos se insultan, es el uno al otro. Se abrazan, el uno al otro. Se quieren, el uno al otro. Se buscan, se miran. Todo esto es una acción que realiza tanto uno como el otro, con reciprocidad, ¿vale? No es uno dirigido al otro, sino que los dos, con reciprocidad, realizan una acción que recae sobre estas dos personas a la vez, o más, ¿vale? Entonces, repito, el se tiene dos valores por ahora. Un valor reflexivo, que es cuando yo me hago algo a mí mismo, se peina, se maquilla, se lava los dientes a sí mismo. Si yo digo se peina, tú entiendes que esta misma persona se está peinando a ella misma, no que peina a su perro, porque si no diríamos peina a su perro, no, se peina a sí mismo, reflexivo.
Y si digo recíproco, el ser recíproco es para indicar que dos individuos o más realizan una acción con reciprocidad. Lo hacen los dos a la vez y la acción recae sobre los dos a la vez. Cuando dos personas se abrazan, las dos personas están abrazadas, que ahora no se puede, pero las dos personas están abrazadas, ¿vale? Uno abraza al otro, no uno abraza y el otro se queda tieso. Bueno, a veces sí, si estamos un poco enfadados, pero bueno, luego se pasa. Pero con reciprocidad es los dos se abrazan el uno al otro, ¿vale? O los dos se hostian el uno al otro en la pelea, si fuera este el caso. No os peleéis tampoco, no os peleéis, no os abracéis, no podemos hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se analiza? ¿Tiene funciones de se en la oración? ¿Se peinan? ¿Se besan? ¿Se insultan? ¿Tiene función? Pues sí, este se tiene función. Igual que el lo en una oración puede ser complemento directo, o el le en una oración puede ser complemento indirecto, el se puede actuar como complemento directo o como complemento indirecto. ¿Y cuándo es cada cosa? Súper fácil. Si en una oración con este se reflexivo o recíproco no hay complemento directo, el se va a ser complemento directo. Pero si por lo contrario ya existe un complemento directo, este se va a convertirse en un complemento indirecto. Te lo explicaré con un ejemplo. Si yo digo, ella se maquilla, ¿hay algún complemento directo en esta oración? Ninguno. Entonces el se va a ser complemento directo. Ella se maquilla. Se, complemento directo, porque no hay ninguno más. Pero ¿qué sucede? Que si yo te digo, ella se maquilla los ojos. ¿Hay un complemento directo aquí? Sí. Los ojos. Los ojos es el complemento directo que completa la acción del verbo maquillarse. Entonces, si aquí ya hay un complemento directo, el se convertirá directamente en complemento indirecto. El se que hemos visto hoy puede ser reflexivo, a mí mismo, o recíproco, el uno al otro. Y tiene función, sí. Complemento directo si en la oración no hay ningún complemento directo, o complemento indirecto si en la oración ya hay un complemento directo. Por eso Inés se limpia, por ejemplo, Inés se limpia, no hay complemento directo. El se será complemento directo. Pero si yo digo Inés o se lava las manos es complemento directo. Entonces el se tendrá que ser complemento indirecto porque ya hay un complemento directo en la oración. Primeras nociones del se, por favor, espero que lo hayáis entendido. Este vídeo es súper breve y súper corto para que lo entendáis, porque es algo que yo quiero, con lo que yo quiero que reflexionéis, ¿vale? El trabajito es solo lo que os he puesto, ¿vale? Solo lo que os he puesto, que tenéis que completar una serie de preguntas repasando otras cosas que hemos visto de sintaxis hasta ahora, hasta que os salga una imagen en la presentación que veréis aquí abajo, en la página web, justo después del vídeo. Tenéis que poner la respuesta correcta para ver qué se esconde detrás de la imagen. Cuando veáis lo que pone la imagen, tenéis que buscar el sentido a esta frase, ¿vale? Y en cuanto a esta explicación, lo único que quiero es que toméis algunos apuntes sobre estos dos tipos de se que hemos dicho, reflexivo y recíproco, cómo funcionan, cuándo tienen función y qué función tienen. Es decir, lo que acabo de decir en 8 minutos, ¿vale? Lo he puesto muy fácil y muy cortito porque son las primeras nociones que vemos sobre el se. Vamos poquito a poco, pero sin dormirnos, poquito de vida. Necesitamos seguir con la sintaxis, que si no, no dormimos y no aprendemos. El año que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Así que ánimo, ánimo, ánimo. Haced el ejercicio que os he dejado justo aquí debajo. Perdonad la tardanza, la demora. Es que la verdad es que tanto internet yo creo que está petando ya, porque todo el mundo debe estar igual. Pero bueno, menos mal que compartiendo el internet del móvil, espero que podáis estar viendo este vídeo, ¿vale? Y disculpad las horas. Pero ahora ya sé que cuando el internet o el wifi falle, puedo compartirlo directamente con el ordenador y, si va bien,
colgar todo lo que tengo que colgar y desear que vuelva el wifi. Que yo no soy de mirar muchas pelis, la verdad, pero bueno, veo muchos documentales. Ayer vi un documental que estaba muy chulo sobre Emilio Lledó, un filósofo español muy chulo, y que tiene 92 años y se conserva súper bien, sobre todo de aquí. Os dejo, espero que lo hayáis entendido bien, y decidme y hacedme saber si necesitáis que haga directos contestando a vuestras preguntas, ¿vale, chicos? Espero que estéis bien y vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Con todo, vamos a completar nuestros conocimientos sobre sintaxis para empezar a ir un poquito más al lío, que no quiero que os durmáis, ¿vale? Espero que os guste la actividad y el ejercicio y nos vemos mañana con literatura. Por favor, estamos pendientes de una cosa, Adrián y yo, para que todo salga súper bien. Pero no sé si nos van a mandar lo que nos tienen que mandar, si no lo tendremos que aplazar. Pero esperemos que no tengamos que aplazar nada. Beso enorme, nos vemos mañana.